Hola lobos y lobitas, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a enseñarles a cómo hacer una casa moderna para su survival, ya que está hecho con materiales realmente fáciles de conseguir y muy barata esta casa, ya que está hecha con mucha madera. Dicho esto, vamos a dejar el super reto de likes de este video para más casas modernas y más tutoriales de este tipo. Y bueno, el reto de likes es de 1000 likes, ya sé que es una locura, pero sé que con todos ustedes lo lograremos. Y pues sí, así que bueno, deja tu like para más videos de este tipo. Ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar. Y si te preguntas por qué no tengo skins, porque no tengo internet en mi casa. Y los materiales que vamos a ocupar para hacer esta tremenda y hermosísima casa son muy sencillos, que los tenemos de este lado. Y bueno, lo primero son losas de madera de roble, un bloque, bueno, bloques de madera de abedul, escalera de madera de abedul, madera de abeto con su escalera y con losas, vallas de madera, vallas de piedra y cristal negro. Pero si tú lo estás haciendo en alguna versión que no tiene cristales de colores como Pocket Edition, pues puedes ocupar el cristal transparente que lo tenemos de este lado. Así que bueno, tú lo puedes ocupar, que igual queda muy bien. Ahora sí, vamos a enseñarles a cómo hacer esa tremenda y suculenta casa. Perfecto, lo primero que vas a hacer, vas a colocar una tira de 13 bloques con este material que es madera de abeto. Así que vamos a colocar 13 bloques de esta madera. Vamos a colocar 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ya que tengas una tira de 13 bloques, lo que vas a hacer, vas a levantar 8 bloques a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya que tengas tus 8 bloques, pues en total va a haber 9 bloques, porque aquí pusimos un bloque anteriormente, así que bueno, son 9 bloques. Bueno, desde aquí vamos a colocar una tira más, para así que pues juntar o hacer la forma de un rectángulo, ¿no? Ya que bueno, solamente juntas las piezas, así como lo están viendo, y te tiene que quedar algo así. Después, hecho esto, vas a colocar una tira más de madera de abeto por la parte de abajo. Y ya que lo tengas, vas a colocar igual por aquí unos 2 bloques. Después te vas del otro lado y pones otros 2 bloques. Después haces así que una tira más por arriba para que esto se haga la forma de la ventana. Y vamos a colocar con vidrios de color negro. O si no quieres colocar negro, pues puedes ocupar de este panel, que es el normal. Y vas a colocar una tira aquí, después una tira de vallas, que es el material que se me olvidó mencionar. Pero bueno, solamente son 2. Después de lo que sobra, pues vas a colocar paneles. Y te quedaría algo así. Después lo que vas a hacer, vas a agarrar las escaleras y vas a quitar la parte del lado izquierdo. Vas a quitar estas nada más y vas a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Y ya por lo que sobra, vas a colocar así que ya todo este espacio que sobra con bloques de abeto. Y ya que hayas acabado, te quedaría algo así. Después lo que sigue es agarrar tablones de madera de abedul y vas a venirte a la línea que está aquí. Vas a colocar 1, 2... y lo vas a arrastrar así que esta tira hasta que sobresalga un bloque. Así como lo están viendo, vas a hacer lo mismo por la parte de aquí y ya te quedaría la parte de enfrente. Perfecto, ya acabado lo anteriormente hecho, lo que vas a hacer, te vas a venir justo aquí donde está la ventana del lado izquierdo, aquí justo aquí, y vas a contar 1, 2 y vas a poner aquí en el tercer bloque 8, bueno, vas a poner por aquí 1, 2, 3, 4 escaleras. Y después lo que sobra, vas a colocar 4 bloques de abedul. 1, 2, 3, 4. Y ya acabado, lo que vas a hacer, vas a poner una tira más por la parte de arriba. Y ya después te vas a venir del lado izquierdo por la parte de aquí. Y vas a contar 6 bloques. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vas a poner una tira más por acá. Vas a hacer un tipo rectángulo por la parte de acá arriba. Y vas a, así que a dejarlo justo en donde empieza la parte de abajo. Y ya después de que tengas esto, lo vas a unir con la parte de aquí, así como lo están viendo. Y ya después de esto, te vas a venir por la parte de aquí atrás. Vas a colocar 8 bloques por la parte de aquí. Vas a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo vas a levantar a la misma altura que está esta columna y la vas a unir obviamente con la parte de aquí atrás. Esto es muy fácil, chicos. La verdad no es para nada difícil. Sé que pues siguiendo solamente la forma del cuadrado lo vas a poder hacer. Y ya después de que tengas esto, lo vamos a unir por la parte de aquí, justo colocando 4 bloques. 1, 2, 3, 4. Y ya lo vas a unir pues con la estructura de aquí que ahorita vamos a hacer. Ya después de que tengas esto hecho, vas a colocar por aquí otro más, así como están viendo, otros 4 bloques. Después por la parte de aquí vas a partir a la mitad pues esta estructura, que tiene que haber 3 bloques y acá 3 bloques. Y ya hecho esto, lo que vas a hacer, vas a agarrar
en losas de roble. Vas a colocar aquí 1, 2, 1, 2. Después por acá 1, 2, pero un nivel más. O sea, esto va a ser por la parte de abajo del bloque y esta va a ser por la parte de arriba del bloque. Y bueno, después vas a colocar aquí 1, 2, 1, 2. Y ya te vas a seguir por la parte de aquí. Así que normalmente aquí vas a colocar 1, 2. Y ya después, así que de aquí para allá ya son todas la misma altura. Así que bueno, lo vamos a colocar así. Y ya que tengas hecho esto, vas a colocar con bloques de tierra. Vas a colocar aquí 1, 2, 1, 1, 1, 1, así hasta que llegues hasta acá. Esto es muy fácil, chicos, solamente síganlo y ya está. Después vas a colocar por aquí hojas, así que aleatoriamente, así pum 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 pum. Y pues si tú quieres puedes colocar hojillas de estas que tenemos, así que la que nos da el Minecraft, ¿no? Que tiene dos niveles de hojitas. Y bueno, las colocamos ahí justo. Y ya que lo tengas hecho, vas a agarrar vallas de piedra que lo tenemos de este lado. Las sacas así rápidamente y vas a colocar, así que te vas a venir a la parte de enfrente y vas a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, dejando un bloque de este lado para que esto llegue hasta el techo. Después vas a colocar uno justo antes de llegar a, pues al final, vas a colocar una tira hasta acá. Y esto lo vas a, así que vas a seguir como la secuencia, así de que está el tubo sobrepasando todo esto. Así que bueno, lo sigues por acá y justo aquí vas a dejar un bloque más y vas a seguirle pues colocando una tira hasta que lleguemos arriba. Y como pueden ver, te quedaría un efecto así. Y ya que pues por la parte de aquí arriba pues puedes colocar aquí una tira dejando estos dos bloques. Por aquí colocamos una tira más, así como lo están viendo, y ya acabamos. Y por último solamente colocamos aquí 1, 1, 1, 1 y ya estaría. Y ya que hayas acabado este lado, lo que vas a hacer, te vas a venir del lado izquierdo y vas a venirte hasta la parte de aquí. Y aquí justo en donde pusimos esto último vas a colocar 1, 2, 3 bloques. Y ya pues por la parte de aquí lo vas a jalar así. Y aquí colocamos unos cuantos bloques más, así como lo están viendo. Y vamos a levantar ahora sí que a la misma altura que está la pared de este lado. Así que bueno, la unimos por aquí, por la parte de arriba. Colocamos esto así justo. Y por la parte de aquí vamos a dejar un espacio obviamente para poner la puerta, ya que aquí va a ir la puerta. Así que aquí dejamos 1, 2, 3 bloques. Y aquí colocamos lo que viene siendo la puerta. Después hacemos la formita de esta de la puerta, ¿no? Ya que bueno, si nos ponemos la forma, pues se pueden meter los mobs. Y bueno, justo aquí donde lleguemos, en la zona donde pusimos las escaleras, le vamos a seguir hasta la parte de aquí atrás. Así que bueno, hacemos la tira un poco más, quitamos igual este. Y así le dejamos por lo mientras. Estos espacios que están vacíos, pues obviamente los tapamos. Y también vamos a tapar el espacio de aquí. Así que bueno, lo pongo, hago un pequeño corte. Y bueno, ahora para colocar la puerta, lo que vas a hacer, vas a quitar estos bloques, ya que bueno, son bloques que los puedes quitar para que se vea más bonita tu casa por la parte de afuera. Y después por aquí colocamos las puertas por la parte de adentro, así como lo están viendo, para que quede de este efecto que queda como un pequeño hueco aquí. Y la verdad está súper cool. Después de que hayas hecho esto, te vas a venir así que por la parte de atrás y vamos a seguir. Y para hacer la parte de aquí atrás, lo que vas a hacer, vas a colocar ahora sí que bloques hasta que veas que hayas llegado al límite de la construcción, que en este caso es hasta aquí. Después, bueno, vamos a colocar un poco por acá esto. Y de este lado lo que vamos a hacer, vamos a colocar un bloque más por la parte de aquí, 1, 1, 1, 1. Y antes de que lleguemos a la zona de escalera, vamos a colocar 1 y 2 escaleras. Esto ya va a ser lo último que vamos a colocar de escalera, pues porque si no se va a ver muy rara la construcción y no queremos eso. Después de que hayan hecho esto, vamos a dejar por aquí un bloque más. Colocamos otro bloque más, así que donde está la zona de las escaleras, y lo bajamos esta columna hacia la parte de abajo. Y te quedaría un espacio de 2 bloques. Después de que hayas hecho esto, vas a agarrar vallas de madera y vas a colocarlos justo en la zona de aquí, para que pues sea una ventana muy cool. Después lo que vas a hacer, te vas a venir de este lado, vas a colocar una tira más hasta la parte de arriba, hasta que lleguemos hasta la parte de acá. Tapamos esta zona igual. Y bueno, lo que sigue, vamos a dejar un espacio, vamos a dejar un espacio de 4 bloques por la parte de aquí. Como pueden ver, aquí ya está un espacio pequeño, así que dejamos 4 bloques. Dejamos 1, 2, 3, 4. Y justo que lleguemos al cuarto, vamos a colocar un bloque así como lo están viendo. Y vamos a colocar así que la misma altura de que tenemos, que son 9 bloques por la parte de aquí. Y lo vamos a unir pues con la columna que tenemos del otro lado y te quedaría algo así. Después lo que vas a hacer, vas a hacer una altura de 3 bloques, así como lo estás viendo. Y vas a colocar así como si fuera una pequeña ventana, ok, así como lo están viendo. Y aquí colocamos 3, 2, 4, bueno, un cuadrado, un rectángulo, perdón.
de 4x3 y ya te quedaría algo así. Perfecto, y ya que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer, vamos a aumentar un poquito más la parte de aquí, porque bueno, estoy viendo que está quedando muy chaparrito. Así que bueno, lo único que tienes que hacer es solamente subir un nivel más esto. Así que bueno, no te preocupes, solamente lo haces así rápidamente. Y ya lo que queda, pues vamos a taparle por la parte de aquí. Y bueno, aquí vamos a colocar solamente un bloque de este lado, así como lo están viendo, y te quedaría este espacio. Y ya que lo hayas hecho, pues de que colocar el bloque de este lado, vas a romper unos dos bloques, así como lo están viendo. Tiene que llegar este rectángulo que hicimos aquí, tiene que llegar justo antes de que toquemos las vallas. Así que bueno, después de que hayas hecho esto, vamos a agarrar los vidrios de color negro y lo vamos a colocar justo en la zona de aquí, para que pues sea un ventanal muy muy bonito. Acabando eso, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar vallas de madera de abedul y vamos a colocarla aquí. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos unas más, así como lo están viendo. Colocamos otras 6 por la parte de arriba. Y bueno, esto lo que va a ser un balcón para que ustedes puedan ver las planicies de su Minecraft. Y bueno, después colocamos por aquí lo que viene siendo el barandal, dejando un pequeño espacio de medio bloque por la parte de aquí. Y bueno, agarramos un poco de vallas de piedra, así que las que tenemos de este lado, y las colocamos justo en la parte de aquí. Y como pueden ver, da un efecto muy cool. Y ahora lo que sigue, te vas a venir de este lado, que ya es lo último, y vas a colocar así que todo esto con bloques. O sea, la vas a unir así simplemente. Y bueno, aquí vas a dejar 1, 2, 1, 2, así como lo están viendo. Y vamos a agarrar las escaleras, pero antes vamos a poner una tira más de este lado, pues para que quede pues algo levantada el efecto que vamos a hacer. Colocamos dos escaleras, dejamos un espacio y colocamos otras dos. Después colocamos así que otros dos bloques por la parte del medio, y ponemos escaleras volteadas en la parte de arriba de las escaleras que pusimos anteriormente, y también las colocamos de este lado, y te quedaría algo así. Ahora sí, lo que sigue pues es colocar bloques de abeto por toda la zona que está vacía, que es pues lo que queda de la pared, ¿no? Así que bueno, voy a hacerle un pequeño corte. Perfecto, y acá, mano, te quedaría pues ese pues muy cool efecto. Hecho esto, vas a venirte de este lado y vas a agarrar madera de abedul y vas a jalar 5 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, y vas a hacer lo mismo por la parte de arriba. Ya lo único que nos quedaría hacer es colocar el techo, así que bueno, vamos a colocar el techo hasta la parte de aquí. Y bueno, voy a hacer un corte para hacerlo rápidamente para ustedes. Perfecto, amigos, ya hemos acabado con la construcción o la estructura de la casa. Así que bueno, si tú solamente viniste para hacer la estructura o más bien la forma de la casa, pues hasta aquí llegó el tutorial. Pero bueno, ahora lo que sigue va a ser la decoración de la casa. Así que bueno, si quieres hacer la decoración, pues quédate en el video, ya que te enseñaré a cómo decorar esta hermosa casa. Así que bueno, vamos con el épico tutorial. We'll be right back.
Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben que les gustó, pueden dejarme su like, su comentario. Y si tú quieres sonar, que hay suculentísima suscripción. Y no olviden el reto que tenemos acá atrás para más videos y cosas suculentas. Y bueno, así chicos, en nuestro próximo video. Yo soy Alan Full. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego chicos, se cuidan mucho y nos vemos hasta un próximo video.